soy Christoph Kiesling, vicepresidente del Grupo Loro Parque, y hoy celebramos aquí el 25 aniversario de la colaboración y de la existencia del Club Loro Parque, el Club Ciclista Loro Parque Los Silos Natural. Es un gran orgullo para nosotros de poder celebrar esta fecha emblemática que está acompañada con un sinfín de reconocimientos, de premios, de logros por parte del equipo, al cual yo quiero felicitar por estos 25 años, por el esfuerzo, por la constancia y por estos éxitos conseguidos. Es un honor para Loro Parque poder estar en esta colaboración y deseamos de la familia Kiesling, del equipo de la familia Loro Parque, todo lo mejor para el equipo Los Silos Natural, el equipo ciclista Loro Parque Los Silos Natural. Muchas gracias. Me encuentro aquí en el Loro Parque celebrando estos 25 años de nuestro equipo ciclista más señero del ámbito autonómico e insular, el Loro Parque. Desde luego es todo un orgullo para el Cabildo pues estar aquí acompañando a este equipo ciclista que ha marcado un hito muy relevante en la isla desde el punto de vista deportivo. Nosotros desde el Cabildo apoyamos la categoría nacional del equipo femenino del ciclismo Loro Parque y están incorporando unos fichajes muy interesantes. Felicitamos al conjunto del equipo ciclista, tanto masculino como femenino, a las chicas que ya estaban en el año anterior y a las nuevas incorporaciones de este nuevo año. Muchísimas felicidades al equipo ciclista Loro Parque. Bueno, pues para el Ayuntamiento de Los Silos, en mi caso como representante de la administración local, es un orgullo, ¿no?, estar en esta celebración del Club Ciclista Loro Parque con su unión con la marca que lo representa, con Loro Parque. Son 25 años yendo de la mano, 25 años de éxitos, vamos, de diferentes índoles. Un club que ha sido referente en nuestro archipiélago canario y también pues ha sido pues bastante destacado en el territorio nacional. Para nosotros como ayuntamiento, como administración, como decía antes, es un orgullo que el club pues más laureado y más importante de nuestras islas tenga como sede y fundación pues el municipio de Los Silos, municipio con apenas 5.000 habitantes, pero que en estos aspectos pues destaca de manera sobresaliente. Felicidades al Club Ciclista Loro Parque, felicidades al Loro Parque, a la familia Kirli y les animamos a seguir, ¿no?, en el fomento del deporte, ahora más que nunca con ese proyecto de las chicas haciendo el deporte, el ciclismo de manera igualitaria y ojalá nos depare pues 25 años de éxitos y de nuevos triunfos y vivencias. Bueno, hoy hemos celebrado un acto de presentación y celebración de los 25 años del equipo ciclista Loro Parque, donde estamos muy orgullosos pues, de contar con el apoyo de esta empresa, del Loro Parque, durante tantos años, durante 25 años. Y esto ha hecho posible que nuestros proyectos deportivos durante todas estas temporadas se hayan llevado a cabo. Ahora mismo, digamos que estamos inmersos en una temporada bastante importante, ya que con el equipo femenino y el equipo masculino de categoría nacional estamos intentando pues desarrollar una buena campaña deportiva. Ahora mismo a nivel femenino nos está yendo muy bien y esperemos que el resto de la temporada pues siga tan bien como ha ido hasta ahora. Nada, lo que comentaba aquí el compañero Humberto, ¿no? Estamos de celebración, nuestro 25 aniversario de apoyo del Loro Parque al ciclismo y 50 años del Loro Parque. Entonces estamos muy orgullosos de llevar el logo del Loro Parque en nuestras espaldas durante muchísimos años y aquí estamos haciendo un reconocimiento en las instalaciones del Loro Parque por el día en el día de hoy. Muchas gracias.